Durante el fin de semana, las autoridades federales mexicanas removieron una de las dos pantallas que están en los carriles para cruzar a la Unión Americana desde la garita de San Isidro. Se dieron cuenta que la concesión para la operación de esta empresa en terrenos federales había concluido y fuera de la ley decidieron remover la infraestructura. De acuerdo a las leyes, una acción que constituye un delito. Que para recuperar los bienes que están sujetos a una concesión, como es el caso de esta pantalla, por estar ubicada dentro de zona federal, se debe de seguir un procedimiento de recuperación. En este caso, el procedimiento de recuperación no existe. Lo que hizo la autoridad es lo que a cualquiera de las personas que me están viendo les puede pasar si no existiera un sistema de derecho en el que la gente que le renta su casa, su departamento, su oficina, llega un sábado y los echa para afuera. Eso exactamente es lo que hizo la autoridad. Y es preocupante, yo no sé si las autoridades se están volviendo prepotentes. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, INDABIN, no ha emitido un señalamiento al respecto. En la entrada de sus oficinas en Tijuana está la primera respuesta a cualquier interrogante. No hay información. Los abogados de la firma Krasovsky ya han interpuesto demanda y un amparo contra lo que se ha hecho por parte de las autoridades federales. Se frenó la remoción de las pantallas y los aparatos que se quitaron sin supervisión técnica son responsabilidad de las autoridades federales, además de los daños y perjuicios que se generen por la falta de los contratos de publicidad a los que estaban comprometidos los dueños de las pantallas. Sabemos que existe un proyecto para cambiar la garita y tenemos conocimiento que ese proyecto, en primer lugar, no es definitivo. Y lo más importante, no afecta a la garita esta pantalla, por lo tanto también ya estábamos en camino de emprender un diálogo con el INDABIN a través de ProMéxico para el efecto de ver cómo podemos organizarnos. No pretendemos, mi cliente no pretende ser un estorbo en esta renovación de la garita, pero sí lo que pretende es tener el diálogo y el consenso suficiente para ver si es necesario removerla, reubicarla. Actualmente del lado izquierdo hay cuatro carriles en la garita de San Isidro que están obstaculizados para ingresar a Estados Unidos. La maquinaria está parada y el equipo electrónico de la pantalla expuesto. La inversión que está en juego en este pleito legal suma 18 millones de pesos. De perder, el gobierno federal deberá pagar los daños y perjuicios con un fondo derivado de nuestros impuestos. Este no es el único caso que el INDABIN tiene pendiente. También está el de la megapantalla, que estorba cuatro carriles nuevos de acceso a México, con los que se podría agilizar el regreso a Tijuana desde San Isidro por la Puerta México, una inversión ejecutada desde mayo, que tuvo que haber sido inaugurada hace dos meses. Ernesto Eslava, en síntesis.